les traigo un video de algo que me llamó mucho la atención de un compa que vi que estaba haciendo su Nuzlocke de Pokémon Esmeralda, y dije, no mames, es la mejor perra idea del mundo. La verdad es que yo nunca me animé a hacer uno porque sentía que era muy, muy cansado, güey, o tal vez aburrido, por así decirlo, pero vi a mi amigo haciendo eso, güey, y dije, no mames, tengo que intentarlo, güey. Aparte de que, o sea, él también está haciéndolo en Pokémon Esmeralda, pero la razón por la que yo también lo haga en Pokémon Esmeralda es porque nunca he jugado Pokémon Esmeralda. Jugué los remakes, pero nunca, a ver, ¿qué hora son? Son las 2 de la mañana, entonces tendría que ir hacia atrás, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a ver si lo podemos configurar rápido. Mientras les cuento un poco del por qué estamos haciendo esto, ¿vale? Entonces, como les digo, vi que mi compa estaba haciendo su Nuzlocke y dije, a la verga, yo también quiero hacer uno. Y como les digo, yo nunca he jugado Pokémon, ni Pokémon Rubí, ni Pokémon Zafiro, ni Pokémon Esmeralda en sus versiones originales. Nunca tuve la oportunidad de jugarlos. Mis primeros juegos fueron Pokémon Verde Hoja. Y antes de eso fue Pokémon Azul. Entonces, pues vamos a hacer este bonito Nuzlocke. Tenía planeado hacerlo con un cierto equipo, pero dije, le va a quitar un poco la magia, así que todavía estoy indeciso entre si hacerlo con el equipo que ya preparé, que tengo guardado en la caja, o hacerlo a la vieja escuela. Si lo hago con el equipo que tengo en la caja, obviamente voy a tener ciertas reglas especiales. Y si lo hago a la vieja escuela, ya saben que es capturar el primer Pokémon que te salga en una ruta. Pokémon que se muere, Pokémon que se va. Y por ahí las voy a estar poniendo en la edición del video. Así que pues de momento vamos a empezar. Vamos a ver cómo es que nos va. Dependiendo de cuál de los dos equipos ocupe, ya serán las reglas que les agregué por ahí. Esa es la pura, nuestra nueva vecina. Hola. Mi hijo, sí, su hijo, se ve que es puñetón. A ver, dice que está acá arriba. A ver, no veo al vato. Vamos a agarrar a esta madre. ¿Quién eres? Era Sakura, ¿no es? Sí. Te moviste. Eres nuestra nueva vecina. No sabía que eres una chica. Mi nombre es Brendan, así que. Ah, qué nombre tan culero. No tienes Pokémon. ¿Quieres que? Nah, cállate, güey. A ver, ese güey que se queda ahí, yo me voy. Entonces ya platiqué con Puñetín y nos vamos por acá. A ver, morrilla, ¿qué pedo? Hola, hay unos Pokémones horribles allá afuera, puedo escuchar sus gritos. Quiero ir a ver qué está pasando, pero no tengo ningún Pokémon. ¿Puedes ir a ver qué está pasando por mí? Sí, claro, porque yo sí tengo Pokémon, pendeja. A ver, Don Puñetón está pidiendo ayuda. Entonces, tú ayúdame. Vamos a. De hecho, si fuera mi yo de niño, escogería a Torchic. Trico, siempre he sido muy meh, pero ya saben que lo que está OP en esta generación es el Mudkip. Mudkip, sí, ¿no? ¿Así se pronuncia? Creo que sí. Así que vamos a escogerlo. Y, verga, déjame ponerle un nombre, verga. Ok, ya saliste de verga. A ver, vamos a darle en su madre. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para que no sean tan largos los videos, güey. Igual yo creo en la edición, pues, les adelantamos un poco, le metemos velocidad, lo que sea necesario para que no sean tan tediosos. Estaba en la tierra alta estudiando Pokémones cuando fui atacado. Me salvaste, muchas gracias. Sakura no es un lugar para platicar, así que ven a rato mi. Sí. Tiene mucho cerca de ti, de tu padre. Escuché que tú no tienes tu propio Pokémon. Por cierto, antes peleaste de una forma así bien mamalona. A huevo que sí es lo que dice. Supongo que tú tienes la sangre de tu padre en tus venas después de todo. Oh, sí, como agradecimiento por haberme rescatado, me gustaría que tuvieras este Pokémon. El que usaste antes. Mudkip. A ver, vamos a ponerle un nombre mamalón.
¿Qué no le damos un buen nombre? A ver, ¿qué nombre mamalón le pondremos, güey? ¿Qué personaje de tierra y agua? A ver, en 10 sí que hay. Verga, no. Vamos a ponerle a Gog Magog. Como el gigante de la gueta dimensional. Gog Mag. Gog Magog. Creo que sí escribía. Tu hijo. Ah, tu hijo es puto. No. No. O sea, no me vas a dejar hasta que diga que sí, puto. Órale, pues. Ahí te lo voy a enseñar a tu pinche morro lo que significa ser un entrenador. Acá, de huevotes. A ver, onta. Te voy a quemar la casa, puto. A mí nadie me retiene. ¿Qué pedo? ¿El morro sigue ahí arriba? ¿Juntas puñetas? Pensé que estaba aquí. A ver, esta es mi casita. ¿Dónde está el hijo de este vato? ¡Qué imbécil, güey! Me metí a la hierba, güey. No traigo Pokéballs, güey. Ah, me gustaría atrapar al Puchillena, güey, pero si lo mato, güey, se supone que ya no voy a poder agarrar nada aquí, güey. Entonces vamos a pegarle, güey. Nah, güey, que la renta aplique después de que traiga Pokébola. También es una mamada, imagínense, güey. O sea, yo sin nada, güey. ¿Qué hubo, morro? No, que aplique hasta que tengamos pokebolsitas. Sí, no mames, así ni de pedo, güey. A ver, vamos a su tienda, señor. ¿Me va a dar dulces? Ok, me dio otra poción. Ok, a ver, vamos a comprar unas, de una vez. En corto, comprar. Quiero pokeballs, culero, ¿esto qué? No, vais a la verga entonces. A ver, tour. O sea, están todas vendidas, güey. Justo ahorita que yo necesito Pokéballs, güey. Están todas vendidas. Váyanse a la verga, pues. Vamos a ver qué nos dice este, güey. Ver, vamos a regresar a mi pueblito, güey. A ver qué pedo. Porque por ahí debería estar el hijo de este güey, ¿verdad? ¿Dónde está el morro? A ver, díganme. Ok, a ver. Bueno, vamos a preguntarle a la mamá del morro, porque si el papá nos mandó a buscarlos, porque obviamente no sabe dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está tu carnal? Morra. Simón, ¿dónde está tu hijo? A la ruta 103 hace poco. De tal padre, tal hijo. Brenda no puede quedarse quieta en casa. Ok, ruta 103. Bueno, ya voy para allá. Esta es la 101. A ver, Simón Morro, ya me habías dicho eso. Quítate. ¿Dónde está la 103, güey? ¿Está para acá? Está para acá. A ver si este güey me deja pasar. Ah, sí, ahí está. Sí. Chinga tu madre, ya voy para acá. Ese güey debería estar por acá, ¿no? Ok. Ruta 103. Oye, ¿no has visto un morro puñetón? No, dijo que no. Entonces, ah, ya vi ese güey. ¿Qué haces ahí parado, verga? Oh, esa cura. Oh, sí, papá te dio un Pokémon. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si nos vamos en la madre? Te enseñaré de lo que estoy hecho. A tu madre, güey. Te taparon una vergüenza y voy a matar a tus pinches Pokémones, güey. Conmigo no se juega, pendejo. Ahorita te lo voy a enseñar. Rico. Ok. ¿Fue crítico, güey? A ver.
Sí, güey, fue crítico. Qué hijo de puta, güey. Ok. Métele un crítico. Ahí está. Sí, una vez que ese güey nos canjeó primero, güey. No se puede quejar. Dogmagov. Aprendió Mood Slap. Al laboratorio, sí, güey, sé que pensar que no tengo nada que hacer, puñetas. Miren, les voy a mostrar, güey. El, a ver, que me dice que yo también debería regresar, ¿no? Es que miren, el team, güey, el Dream Team. Tiene a este Fafnir, Azumin, Tiamat, Zyraorg y Vali. Si me llevo estos Pokémones, güey, solamente tengo permitido visitar los centros Pokémon dos veces por pueblo, güey. En mi viaje, güey. Dos veces, güey. Una para poder entrar Sabrosongo al gym. Y otra, güey, para cuando si llego muy, muy puteado, güey. Entonces no sé, güey, deberíamos intentarlo, güey. Porque pues el punto de este pedo es divertirnos, güey. Más que hacerlo difícil, es divertirnos. Entonces vamos a... No podemos usar ítems, güey, que nos recuperen vida. Solamente a los centros Pokémon. A cambio de llevarnos este Dream Team. Entonces solamente los centros Pokémon van a estar permitidos, güey. Dos veces. No más, güey. O tal vez si veo que está muy OP este pedo, güey, pues igual ir abajo nada más. Que tengamos permitido ocupar una vez el centro Pokémon. ¿Qué les parece? Y mientras lo hacemos, de paso, vamos a ir, güey, capturando Pokémones para nuestra Living Dex. Quiero completar un video de una Living Dex en Pokémon Esmeralda, porque esta partida la quiero pasar a mi cartucho, güey. A ver, ¿dónde está el laboratorio del papá? Este güey está por acá. Así que vamos a... ¿Qué hubo? Ya le metí una putiza a tu hijo, ¿sí te contó? Ok, ya me dieron la Pokédex. Bueno, te daré. Ok, ya este pendejo me dio Pokébolas. A ver, ¿qué hubo, jefa? Sí, ya me presenté con ese güey. Ok, ya me dieron los zapatitos, entonces quiero suponer que los puedo ocupar. Mete el botón B, ok. Vamos a necesitar un Pushillena, un Zigzagoon. Nivel 3. Qué buen putazo le metió, güey. Vamos a aguantar. Podemos aguantar nada más otros dos vergazos. Ahí está. Atrapadillo. Sí, vamos a darle un nombre. Vamos a darle. De Hoy.
Podemos atrapar en otra ruta. Try it right away. Okay. Ruta 102. Okay, vamos a avanzar en la madre. El puchillena de ese güey se bufió. Verga. 7. Verga, se bufió más, güey. No me va a dejar 7, güey. Ahora sí me va a matar de un puto vergazo. Vamos a cambiar, güey. Que vea quién es su padre. Sí, papito, deberías haber entrado mejor. Vámonos. Ok, aquí posiblemente me encuentre otro Pushyena. O algo así, güey. Quiero esperarme hasta el... hasta el bosque, güey, para... para atrapar otro Pokémon, güey. Ya sé qué nombre le puede haber puesto y le hubiera quedado con madre, güey. Este es Slash Dog. Ya saben, güey, como el amigo de Azazel. Nada más que amigo era como su algo, ¿no? Vamos a dejar a nuestro Pokémon. Okay. Ok, ese güey decía que se le metía la pinche hierba hasta por las narices. Vamos a curarnos. Y vamos a farmear este... allá. Ok, eso bueno, parece que nos vaya a retar. Si no, ya hubiera caminado fuera de la hierba. ¡Puta madre, güey!
cuchillena, güey. No, pues de hecho aquí ya no. Siento que ya no aplica, ¿no, güey? Porque está repetido, güey. ¿Qué ruta es esta, güey? Ok, ahí viene este cara de pito. Ok. Neta, güey, que me vas a gaxear, güey. Venga tu madre, güey. Vamos a cambiarlo para que podamos terminar rápido este pedo. No, Taylor, es el pajarito, ¿verdad? No, oh, sí, sí era el pajarito, pero no el pajarito que yo esperaba, güey. Watergun. Dos 26, okay. Vamos a compartir el stream, güey. Y acciones rápidas. A ver, ¿a dónde le picamos aquí, güey? No, cuando lo dicen en el chat, no. Ah, sí, pues simplemente, güey, les mandamos el... Ok, vamos a buscar un grupo de Pokémon. Ok, en el chino estamos. Grupos. Este Pokémon rojo fuego Latinoamérica. Okay. Sí, no, güey. Vamos a ver, vamos a ver si me sobra algo. El link, güey. Eso me manda bien a la verga. Ok, sentimos. Twitch TV. Ah, es Twitch TV, güey. Ah,
Ah, o sea, es con aprobación, güey. Váyanse a la verga, no me dejan hacer este. Pam, vaya. Ándale, puto, ya vi que son de los contras, ¿eh? Mira, acaba de entrar alguien, güey. ¿Quién está ahí? ¿Qué onda, compa? Viniste a ver cómo la cagamos en este Nuzlocke, qué pedo. Es la primera vez que hago un Nuzlocke, así que también no pueden exigir mucho, papito. Pero hacemos lo que se puede. Como puedes ver, vamos empezando. Bueno, es como que lleve mucho el stream también. Quiero por lo menos voy a llegar hoy al primer gimnasio, al segundo si se puede. Abarcar todo lo que podamos en esta hora y media, güey. Porque todavía nos falta editar y subir a YouTube. Entonces, pues, también hay que escribir, yo creo, un poquillo de guión para los youtubers, para ver qué es lo que vamos a hablar. He estado pensando en eso últimamente, güey. Que no es tan fácil como nada más agarrar y grabar a lo güey. Ok, Ciudad Petalburgo, güey. Entonces, en la ruta 102, güey, ¿qué es lo que nos podemos encontrar, güey? Ya sea que lo atrapemos o que le rompamos su madre. En la ruta 102 nos estamos encontrando puros push y llena. Entonces, pues vamos a madrearlos. A ver si no nos mete un pinche. Un crítico este güey y se va a la verga nuestro. De Yogi. ¿De Yogi? No sé cómo leerlo, güey. De hecho, no pensaba quedármelo, pero. Ya después, modifiqué las reglas de mi propio Nuzlocke y dije, no, pues me lo voy a quedar, güey. De haber sabido que me lo iba a quedar, le hubiera puesto Slash Dog, como el pinche perro este de High School DxD. Pero no seas tímido, compa. Habla, cuéntanos algo. ¿De dónde vienes, güey? Porque realmente no creo que vengas de la página donde publiqué mi stream, güey. Tiene muchos tipos de Pokémones. Todos los tipos tienen sus habilidades y fortalezas contra otros tipos. Dependiendo del tipo de Pokémon, una batalla podría ser difícil o fácil. Por ejemplo, tu Mudkip es de tipo agua, ¿cierto? Es fuerte contra los tipos fuego, pero es débil contra la hierba y. ¿Cómo? No seas idiota. A ver. Mudkip en este nivel es puro agua. El nivel de el tipo tierra lo adquiere hasta que evoluciona. Oye, sí es cierto. Extraño. Pero bueno, a ver, vamos a curarnos. Porque estoy guardando, güey, mi siguiente Pokémon para atrapar para cuando entremos al bosque. Cuando entremos al bosquecillo, ahí sí quiero quiero atrapar uno de estos pinches gusanitos. A ver qué se convierte. Vamos, si atrapas a otro, automáticamente se. Ok. No, aquí es donde está el jefe de esta morra, ¿no? Entonces, no me van a dejar pelear con él, güey, porque ese güey está muy pinche poderoso. Me va a mandar a otro gimnasio el perro. Ok. Vamos a ver qué hay en esta casita. Ahí tengo que ir con el enfermito, ¿no, güey? Ok, va a atrapar su primer Pokémon, güey.
Sinceramente, cuando sé que me chute todo su combate, güey. Dios mío, no mames. Qué lento, güey. Qué lento, men. Ok, este bueno me quiere romper la madre a mí. ¿Esto qué es? ¿Escuela? ¿La casa de ese güey? Sí, pues si no dejan salir al vato. Ahí viene este güey. Estoy viendo a tu madre, güey. Tu morro. Okay. Este verde es muy débil. ¿Chido? Ah, sí. Este niño, esa madre no trae ningún buen ataque. Trae buena defensa, ¿eh? Ah, no, ya sé, güey. Es porque aquel güey ocupó esa madre, güey. Traigo débil el ataque. Vamos a cambiarlo, güey. Ok, ese güey se va... Va a guardar... Lo que le haga en dos pinches acá. Entonces me voy a buquear, güey. Dos turnos. Puta madre, quedamos a la par entonces, wey. Ok, parece que la defensa de ese güey le va a ganar a mí todo lo que yo me bufeé, güey. Llevo 4, ese güey lleva 3. Llevo 5, ese güey lleva 3. Llevo 6, ese güey lleva 3. Ok, ahora sí, vamos a ver qué tanto daño le hacemos. No le hicimos ni madres, güey. Oye, este güey está muy puñetón, ¿no? Papi, yo te estoy tratando de ayudar, pero neta que estás muy débil, güey.
combate doble. Uf, pensé que un doble, dije, no mames. Estos güeyes no están todavía para un doble, güey. Verga, los Maikar no dan ni madre de experiencia, güey. Este verga es muy lento, splash, splash, splash. Ok, un golpe crítico, güey. Hasta que haces algo bien, ¿eh? Ok, este güey también estoy seguro que va a querer pelear. Ok, este güey solo se pregunta las inclemencias de... Ok. Ok. Ok, aquí no hay nadie, güey. Me engañó la señora, güey. Ok, yo pensé que iba a pedir, güey, que si la dejaba acompañarme en el chingado bosque. Métele un buen putazo, papi. Métele con queso, güey. Verga, güey. Este verga no les pega, güey. Parece que les pega sobadas, güey. Lady Cindy. Ok, ahora sí, vamos aquí a... Interesante. Whirlpool shaft shot. Los ataques más bien que...
Este verga no aprende otro movimiento todavía, men. Ok, espero que ahora sí no salga el chingado. Un puchillena, güey. Neta, nivel 5, vayas a la verga. Pam 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 pam. Sí. El burga.
Interesante propuesta. Oh. El burger. Vamos a ver si. Ya sé cómo tener mi media de espectadores, güey. No sé si imbécil configuración.
No mames, es neta. Oh, qué hijo de puta, tío. Vamos a tener que mandar a sacrificarse, güey. Al circo, güey. Porque si de todos modos ni va a estar en el puto equipo. O al burger. Ok, alguien entró por ahí. ¿Quién anda ahí? Porque ya vimos que entró a Sakura Azumin. Y quiero pensar que hay alguien más por ahí. Entonces, pues escriban o algo para saber qué onda, raza. VPN. Estamos buscando una VPN. Web privado, VPN, túnel instalado, abrir. No, güey, esta puta ruta está llena de entrenadores, güey, qué pedo. No, oh, tengo que ir a curar, güey. Está lleno ese pedo. Llena de rosa bien pesada, güey.
joder, güey.